una anciana y una mujer. ¿A quién se la darías tú primero? ¿Cómo eres la mujer? Qué guay. 30 años, por ahí, macho. A la mujer. ¿Cómo a la mujer? Hasta cuando se entere la feliciana vas a ser tú la que te va a dar. Primero el niño. Lo primero que hace. Y se pasa de largo por aquí. Se sube y se dice, espera un momento. Y a la vieja, espérese. Y primero se baja el niño. Ah, vamos a suponer. Tenemos dos incendios, ¿no? A saber, el incendio A y el incendio B. ¿Cuál salvamos primero? ¿Cuál salvamos primero? Yo creo que esto tiene que ir por orden alfabético. O sea, primero el A y luego el B, ¿no? Claro que si este es más gordo, hay que pasar por aquí y venirse directamente aquí. Ahora, supongamos que el incendio se ha declarado en el piso 11 y la escalera nuestra llega, digamos como mucho, al segundo. ¿Qué hacemos? Ahí está el problema. Tendríamos que subir la escalera o si no, hacer una cosa. Primero probamos subiéndote tú encima de este. Y si no llegamos, lo hacemos al revés, porque como tú eres más alto, te subes arriba de él y llegas. Bueno, lo primero que hay que hacer, bajar al niño y decirle, Tati, que los niños sabes cómo son, que empiezan a hinchar y te doy miedo. Y luego, a por la vieja y la mujer ahí esperando. La verdad es que no sé qué hacer. Tendríamos que sacarla al sorteo. O sea, meter las papeletas y decir, hacemos así en el caso. Y tú sacas mujer o niño o anciana, ¿eh? Por votación, como debe ser, democráticamente, no a tener preferencia por este ni por este. Porque a lo mejor salvamos al niño y luego la anciana resulta que es abuela nuestra o algo. Yo creo que está bien la cosa, ¿no? Está fácil. Y luego hay otra cosa. Ah, no se os olvide, una vez, aunque hayamos apagado el incendio, mirar bien por todos los rincones, ¿eh? Porque siempre queda una brasita de un golpe de viento y te arma otra. Y luego ya vamos a la casa esta, que vamos a llegar tarde, pero no importa, ya está. Vamos, vamos. Vamos ya, hombre. O sea que como fuera un incendio, de verdad, cuando llegáis os encontráis las cenizas, nada más. No se puede tener esa lentitud. ¿Habéis estudiado? Sí. Bueno, a ver si es verdad. En caso de un incendio, ¿a quién salvamos primero? A la mujer. A la abuela. ¿Al niño? Al niño. ¿Estáis obsesionados con la mujer y con la abuela? Bueno, eso lo sabéis ya, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda parte de la lección, digamos, ¿no? Ahora vamos a preguntar sobre cantidades de agua y potencia del chorrazo, o sea, cuando te tira el chorrazo. Supongamos que tenemos una casa de 50 departamentos. Bueno, por cada departamento tenemos que echar 120 litros de agua, ¿no? Si por la manguera salen 8 litros por minuto, ¿cuántos minutos se necesitan para pa chorrear bien un departamento? ¿Cuántos? No, pregunto yo, ¿cuántos se necesitan? Entonces lo hacemos por la regla de tres simple, o sea, si manguera es a chorrazo, como manguerazo es a departamento, tenemos que estudiar bien, porque por ahí se nos viene abajo el edificio. Yo creo que esto lo mejor es hacerlo sobre la práctica, o sea, no, porque las teorías siempre te fallan. O sea, a lo mejor llevas agua y te descubre hasta aquí y te lleva para aquí y haces pie, y entonces no, sí. Vamos a ver otra cosa. Les ocurre a mí otra cosa.
vamos a casa más bajita. No nos metamos de entrada ya con casa. Empecemos con planta baja. O sea, que nos llaman. ¿Qué es planta baja si vamos para allá? ¿Cuántos pisos tiene la casa? ¿Tres? Olvídelo. Porque... salvo que diga, hoy me ha pagado la planta baja, mañana el primero, la semana que viene... O sea, vamos por partes, ¿no? Esto es... ahora, tengo una sorpresa, ¿eh? Tengo una sorpresa. Vete detrás y tráete lo que hay, anda. Anda. Ahora bien. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué sé? Anda, ¿qué te parece? ¡Hermoso! Mira. La teórica ya la sabemos por sopas. O sea, que esa la tenemos... ¿eh? Ahora vamos con las clases prácticas. Primero vamos a pasar lista para ver si estamos todos, ¿no? Gregorio Sánchez. Está. Julián González. Estoy. Y yo también. Bueno, lista de materiales. Escalera. Está. Manguera. Balde. Está. Extinguidor. O sea, tenemos todo, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a lo que es la clase práctica. Relajarse un poco. Bueno, estáis relajados, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Esto, supongamos que es un edificio que se ha incendiado, ¿no? Nosotros estamos todos durmiendo. Dormirse. Estaba durmiendo, bueno. Y el incendio estaba ahí, ¿eh? Y mientras dormíais, se asoma la señora, que voy a ser yo, no os asustéis. O sea, voy a ser yo. Esto es como simulando, o sea, a dormirse, pa el... ¡Socorro! ¡Socorro! Hay un incendio. ¿A tengo. ¿A dónde? Aquí dentro tengo. En mi casa. ¿Y qué hacemos? Apagarlo. ¿Por qué? Con la herramienta, la escalera, venga. Tú te subes la escalera. ¿Y ahora? Ahora yo te digo. Agarra primero el niño. Pásamelo. ¿Dónde está el niño? Que lo tengo aquí yo. La anciana, tráete la anciana. Ya está. Anciana. La mujer, tráetela. Cuidado que te estás quemando todo. Estás ardiendo. Bájate. Muy bien. Es un poco lento todavía. O sea, hay que más rápido el niño. Y a la anciana la tiras ya directamente, que yo la agarro. Venga, otra vez. ¡Oiga! El señor. No soy yo, o sea, es el que está dentro. Digamos como si soy yo, pero dentro. Ah. ¡Socorro, hay un incendio! En off, grita la voz, ¿no? Incendio. ¿Dónde? ¿Aquí? Ya estamos. Venga, escalera, rápido. Bueno, la escalera. Primero la escalera. El no, esto no, la esta. ¡Te la has traído sin agua! ¿Cómo? Señora, espera un momento. ¿Pero cómo vas? ¿Y dónde la chufas ahora? ¿Dónde la chufas? No, así no apagamos nada. Pues vaya unos bomberos, vaya... Señora, lo siento. El señor, ¿qué? ¿Cómo va a hacer? No. Porque la primera vez muy bien, porque habíamos salvado al niño, a la anciana, todos estábamos... Ahora no sé qué nos ha pasado, que... Yo creo que esto de ser bombero es bastante complicado. Yo lo dejaría, porque la verdad que... No me... Aparte de peligroso, luego el calor, porque en invierno tira que te va, pero en verano con ese calor y encima el incendio, ni te cuento. Oh,
no sigo porque es secreto sumario.